presentar a quienes vamos a realizar esta discusión. Bienvenidos, Leticia, gracias. Bienvenidos, les voy a presentar a los integrantes de este panel. Después de escuchar la conferencia de la maestra Schmelkes, vamos a hacer aquí un trabajo de análisis. Entonces, les voy a presentar en primer lugar a Leticia López. Leticia viene del Centro para la Solidaridad y la Filantropía de la Universidad de Monterrey, la UDEM. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Tecnológico de Monterrey, maestra en Educación por la Universidad de Florencia y licenciada en Mercadotecnia por el TEC también. Ha coordinado programas educativos. Tienen sus datos en pantalla. Vamos a ver un video del trabajo que hace este Centro para la Solidaridad y la Filantropía de la UDEM bajo el liderazgo de Leticia y la escuchamos en un momento más. Corre video, por favor. Nuestro programa de Universidad de Barrios es un programa que ya tiene funcionando 9 años, que se ha logrado sostener gracias al pago que realizan las participantes, que es un pago simbólico. Cada módulo tiene un costo de 360, pero también buscamos el apoyo de instituciones, de gobiernos municipales que becan a los participantes para que ellos no paguen el 100%, o bien si pagan es algo muy, muy mínimo y aún así se les da facilidades para ir pagando ese monto. Nosotros brindamos un diplomado que se denomina Fortalecimiento e Intervención Comunitaria, que tiene una duración de 100 horas y se desarrolla en lo largo de un año en nuestras instalaciones de la universidad. Hasta el momento hemos capacitado más de 900 personas, un impacto que realmente el programa no lo pudo haber logrado sin el apoyo de voluntarios y de los mismos participantes. Principio de la clase. Soy licenciada en Mercadotecnia, con maestría en Educación, tengo diplomados en Tanatología, Programación Neurolingüística. Fui invitada a dar clases aquí en Universidad de Barrios por medio de una asociación que se llama Secura, que entré como al grupo ESER y bueno, de aquí me conectaron a la Universidad de Barrios. Hace aproximadamente 2 años que estoy dando clases. Y pues muy contenta. He trabajado en universidades impartiendo clases, entonces para mí esto era una satisfacción bien, muy personal y pues lo hago con muchísimo gusto y la verdad es una de las cosas que más me gusta de la Universidad de Barrios, venir a compartir. Actualmente estoy en Edad de Oro, en el Diplomado de Edad de Oro, pero he estado en liderazgo, he estado en etapas del ciclo familiar, y bueno, en varios más. Estamos empezando con un proyecto de inglés para todos que busca acercar a jóvenes y adultos al aprendizaje del idioma inglés. Why is that difficult? When, what, when, where, why, how many. Ok, vamos a ver un ejemplo de cada una. Y también tenemos un programa que está brindando servicio en cuestión de educación básica para adultos en conjunto con el INEA, que se llama el programa Escribo Leyere, en el cual buscamos principalmente que nuestros compañeros de áreas, tanto como mantenimiento, intendencia, terminen lo que viene siendo su educación básica. Estoy en séptimo semestre de la carrera de Finanzas Internacionales. Empezó hace 1 año y medio, tuvimos la oportunidad de apoyarlos en una posada en diciembre y hicimos una actividad con ellos por parte de la carrera para administrar sus finanzas personales y nos dimos cuenta que muchos no contaban con las herramientas o conocimientos para poder leer y escribir. Entonces de ahí surgió la idea de hacer algo al respecto y apoyarlos para que pudieran pues aprender. Nos aliamos con el INEA para poder darles pues el apoyo con materiales, libros, con los voluntarios de servicio social y ya en agosto del año pasado inició el programa. Las materias que se llevan son materias que pueden utilizar durante su vida diaria como pues, el cuerpo humano, adicciones, geografía, cosas que ellos puedan utilizar para no solamente que aprendan o que pasen el nivel, sino que puedan aplicarlas a su vida y pues ser mejores. Entonces, ese es el
La trascendencia de este programa va más allá del conocimiento que se puede adquirir en las aulas. No hay nada. Porque no es lo mismo que chequemos lesiones a que chequemos maltrato por negligencia. Okay. Por eso cada cosa tiene su tipo específico. Who is the teacher? ¿Qué significa esto? Who is the teacher? ¿Quién es el maestro? Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Bienvenida. Adelante. Bueno, lo que acabamos de ver ahorita es una estrategia que tenemos en la Universidad de Monterrey de varias para hacer una vinculación de los recursos que tenemos en la universidad, como es investigación, voluntariado, servicio social, profesores, currículum y una serie de capacidades que tenemos al interior de la universidad para poder ponerlos en vinculación con las diferentes problemáticas que tenemos en la comunidad y en la sociedad. Bueno, como para complementar un poco lo que se estuvo comentando en el resto de la mañana, es México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Ya es algo que hemos estado como compartiendo y comentando, que es una realidad de nuestro país. Por lo tanto, las instituciones educativas de todos los niveles, incluyendo las universidades, tenemos un compromiso social muy importante. Y este compromiso social tiene que establecerse a través de una serie de estrategias que la Universidad de Monterrey hemos elaborado. No se ve muy bien en la presentación, pero en la parte izquierda podemos ver que todas las instituciones educativas tenemos recursos. Y esos recursos, los más valiosos que tenemos, son los profesores. Y estos profesores, junto con el currículum y las materias que imparten cada uno de ellos, los podemos poner al servicio de la comunidad para proteger una serie de derechos sociales en comunidades vulnerables. En la Universidad de Monterrey hemos elegido algunas de estas zonas geográficas que están en alta vulnerabilidad y que tienen problemáticas sociales muy graves a nivel estatal. Y entonces lo que hacemos es empezar a generar algunas actividades para que estos proyectos, estos programas que se implementan en comunidades marginadas o en estas zonas geográficas detectadas, no nada más la UNDEM vaya a dar un valor agregado a esas comunidades, sino que también sirvan como espacio formativo para nuestros estudiantes, porque finalmente nosotros como institución educativa tenemos una función principal que es la formación. Y bueno, una metodología que utilizamos mucho y que hemos impulsado fuertemente al interior de la universidad y en conjunto con otros actores como sociedad civil y sector privado, es la metodología de aprendizaje en el servicio, que lo que busca esto es vincular el currículum con resolver problemáticas sociales. Entonces, por ejemplo, donar juguetes y libros a una casa hogar es una actividad solidaria, vamos a decirle y denominarla de esa forma. Pero diseñar material didáctico infantil, eso es aprendizaje. Es decir, en la materia del Departamento de Educación, en la licenciatura en Educación, hay una materia que se llama diseño instruccional. Y entonces ahí, si los grupos o los estudiantes se organizan para generar una campaña y dan un donativo, pues está muy bien, pero es una campaña solidaria, es una actividad solidaria. Pero si diseñan y producen material didáctico, por ejemplo, en este caso, para el DIF Capullos, entonces esto es aprendizaje en el servicio. Es decir, los contenidos de la materia se vinculan directamente para resolver una necesidad específica de la comunidad. DIF Capullos es el albergue público de la ciudad de Nuevo León y tenían una necesidad de tener material didáctico adaptado a las edades de las niñas y de los niños que habitan ahí. Entonces, este mecanismo en el que se vincula una materia con una necesidad específica detectada en la comunidad, eso es aprendizaje y servicio. Y ahorita estamos con una implementación a nivel de toda la universidad y de todas las divisiones académicas para que cada una de las carreras estén haciendo este tipo de acciones. Y bueno, ahí tenemos algunos de los ejemplos que comentaba ahorita. Y finalmente, hemos desarrollado algunos programas sociales. El que ustedes observaron en el video es uno de ellos. Tenemos 8 programas sociales en donde, además de ser espacios formativos, donde la comunidad de la universidad participa como voluntario o participa haciendo servicio social o participa vinculando sus materias y su currículum con la comunidad, también dejamos un valor agregado a la misma. Y bueno, eso es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Leticia.
con esta experiencia de la UDEM en Monterrey. Les voy a presentar ahora a Alfonso Rodríguez. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias por estar con nosotros. Él es gestor del proyecto de comunidades de aprendizaje en el área de sustentabilidad de uno de nuestros patrocinadores de Natura México, justamente una empresa que en su área de responsabilidad social desarrolla, implementa comunidades de aprendizaje, un proyecto importante, interesante. Alfonso tiene es candidato a doctor en sociología por la Universidad de Barcelona y un máster en investigación en sociología también en Barcelona. Bienvenido, Alfonso. Entiendo que tú no tienes video, así es que te escuchamos directamente. Aquí está el clic. Que ahora bueno, sí funciona. Vamos no a es cierto. Hablarles, les voy adelantando, del proyecto Comunidades de Aprendizaje, que como bien nos introducen, está impulsado en nuestro país por Natura y por el aliado estratégico Vía Educación, que son los dos encargados de iniciativa en nuestro país. Vamos a ver qué son las comunidades de aprendizaje y cómo se implementan en México, ¿no? Comunidades de aprendizaje es un proyecto que está basado en una serie de actuaciones educativas de éxito. Su finalidad es transformar educativa y socialmente las escuelas, las comunidades donde se implementa, y está en línea con las teorías, las corrientes y prácticas, ¿no?, que a nivel internacional señalan que las interacciones y la participación de la comunidad son claves fundamentales para el aprendizaje, las interacciones y la participación de la comunidad. Este proyecto fue desarrollado por el Centro de Investigación CREA de la Universidad de Barcelona y como veremos ya tiene bastantes años, empieza la primera a finales de los 70s, ¿no?, en la que se llama la Escuela para Personas Adultas, La Verneda. Esta es la única escuela, el único caso de escuelas españolas que ha sido publicado en la revista de educación de Harvard. Desde entonces, desde que esta escuela surgió, a principios de los 90, el Centro de Investigación sistematiza la experiencia y se ha extendido a lo largo de toda España, más de 200 escuelas en todos los niveles educativos, actualmente son comunidad de aprendizaje, pasando desde educación de 0 años hasta personas adultas, primaria, secundaria, bachillerato, educación inclusiva y todos los tipos, ¿no? Esto es en España, pero por mencionar nuestro continente, comunidades de aprendizaje está llegando al continente americano gracias a la colaboración que se estableció entre el Instituto Natura, que es un organismo independiente de la empresa Natura brasileña, que estableció un convenio de colaboración con CREA, ¿no?, el Centro de Investigación. Y de esta manera está llegando a Brasil, a Chile, a Argentina, a Perú, a Colombia y a México, por supuesto. El enfoque. Este proyecto tiene un enfoque muy particular. No estamos buscando de ninguna manera adaptar la educación, ¿sí?, a la situación, al contexto vulnerable. No vamos a bajar las expectativas, no vamos a adaptar la educación. Por el contrario, lo que vamos a hacer es transformar el contexto para generar máximos aprendizajes, que es un enfoque totalmente distinto. Estos máximos aprendizajes esperamos que los alcancen todos y todas. Que haya igualdad, que haya equidad dentro de todas las personas que están en la escuela. Y para lograr eso, el maestro y la maestra no pueden solas. Tienen que hacer uso de la ayuda de toda la comunidad. Es decir, se abren las puertas para que familias, otro profesorado, otros profesionales, voluntariado de universidades, vecinos, gente de la comunidad, entre y ayude a los maestros y las maestras con la tarea tan importante que es transformar. Y tenemos dos objetivos claros. Este proyecto logra dos cosas: superar el fracaso escolar, mejorar los aprendizajes, erradicar abandono, erradicar absentismo y mejorar la convivencia. Son dos caras de la misma moneda. Sin una no se logra la otra. El enfoque, la idea básica, es muy simple. Las escuelas que se transforman en comunidad de aprendizaje dejan de basar sus prácticas en ocurrencias y pasan a basarse en evidencias científicas, en aquellas cosas que la comunidad científica internacional ha demostrado que dan los mejores resultados, ¿no? Hablamos por comunidad científica, las mejores universidades, Harvard, Wisconsin en temas de educación, las mejores revistas internacionales científicas, ¿no?, las que están indexadas en JCR, y los mejores programas de investigación a nivel internacional. Por ejemplo, el programa marco de la Comisión Europea, ahora Horizonte 2020, que es el más grande a nivel internacional en recursos, ¿no? El que más ha influido de todos los proyectos en comunidades de aprendizaje es el proyecto Included. Este fue financiado por la Comisión Europea. Se trata del proyecto más grande en Europa en temas de educación formal, escolarizada,
en temas económicos, ha sido el que más recursos ha tenido, es el que mayor impacto social ha tenido y el que mayor rango científico ha tenido en toda Europa. Entre otras cosas, hicieron 22 casos de estudio de escuelas que estaban localizadas en zonas altamente vulnerables, pero que a pesar de su contexto estaban consiguiendo excelentes resultados, resultados de élite, ¿no? La idea era ver qué hacían estas escuelas que a pesar de su contexto lograban el éxito, ¿no? Y una de las más grandes aportaciones del Included es esta, las actuaciones educativas de éxito. Son prácticas, actuaciones, como le queremos llamar, que dan los mejores resultados en cualquier contexto en los que se les implemente, que es muy importante, son universales y transferibles. No son buenas prácticas. Las buenas prácticas son cosas que dan buenos resultados, que a lo mejor aquí entre nosotros nos funciona bien, pero que no son transferibles. Las mejores prácticas tampoco son actuaciones educativas de éxito. Esas son cosas que dan excelentes resultados, pero que no se pueden transferir. No nos sirven para nosotros. Las actuaciones de éxito son universales y transferibles. Dan los mejores resultados en cualquier contexto donde se implementen. ¿Y qué resultados? Por ejemplo, logran que escuelas como esta, que es uno de los casos de estudio, erradiquen en 3 años prácticamente el absentismo y el abandono, al mismo tiempo de que aumenta la matrícula, ¿no? Se genera mayor participación de las familias y se mejoran los aprendizajes en todas las áreas instrumentales, entre ellas lengua, matemáticas, inglés, todas, ¿no? En este caso, el ejemplo que ponemos ahí es de un solo año aumentando los niveles de las pruebas estandarizadas. Pero bueno, por tiempo, vamos a ver cómo se implementa en México. Y para esto voy a dar ejemplo de 2 actuaciones educativas de éxito rápidamente. Grupos interactivos. ¿Qué son los...? Ah, las fotos son mexicanas, por si se preguntan si esto se puede hacer en México o no. Son mexicanas, son niños mexicanos y mexicanas que lo están logrando ya. Los grupos interactivos son, de todas las formas que existen hoy en día de organizar el aula, esta es, con mucha diferencia de cualquier otra, la que mejores resultados da. ¿Y en qué consisten los grupos interactivos? Son dividir, ¿no?, el salón, que pueden ser 35, 40 niños o niñas, en grupos pequeños, de 4 o 5 niños, ¿no?, de manera heterogénea, no vamos a poner los que más saben aquí y los que más saben allá, vamos a mezclarlos por niveles y va a entrar en cada uno de estos, se abren las puertas del salón y entran voluntarios y voluntarias. Cada uno de los grupos pequeños tendrá un mamá, una papá, una persona de la comunidad. Estos niños y niñas hacen pequeñas actividades de 20 minutos y van rotando. ¿Qué sucede con los grupos interactivos? No sé si le alcanzan a leer, pero impacta directamente los aprendizajes de los niños y las niñas. Cuando hacen grupos interactivos, estas son cosas muy concretas, se logran 2 cosas. Mejoran los aprendizajes porque aprenden 3 o 4 veces más. El tiempo específico de atención en la actividad es de un 80 a un 100% efectivo. Y también se logra, no solamente un tema de aprendizaje, sino un tema de mejora de la convivencia. Se logra que los niños y las niñas desarrollen solidaridad, porque se apoyan unos a otros para resolver las actividades y desarrollan amistad también, ¿no? Estamos enseñando valores y sentimientos sin hacer una clase de valores y sentimientos. Por tiempo, las tertulias literarias, esto es importante. Otra, la segunda actuación, consiste en una práctica de lectura, de lectoescritura enfocada a que los niños y niñas de cualquier contexto socioeconómico accedan, lean y disfruten clásicos de la literatura universal. Básicamente, es muy rápido, su funcionamiento es, el grupo escoge un libro, un clásico, no voy a entrar por qué, pero es lo mejor que hay, vamos a darle a ellos lo mejor. Pues la Odisea, Don Quijote, muchísimos, ¿no? Entre ellos y ellas acuerdan qué es lo que van a leer, eligen, por ejemplo, el primer capítulo, y en casa lo leen con ayuda o solos y solas. Lo que sucede después es que al llegar a la clase se acomodan, como lo ven en la foto, ¿no?, en un círculo. La función del maestro y la maestra es solo dinamizar las palabras, no va a decirles cómo se lee ese libro. Pero lo que sucede aquí es que el maestro y la maestra abre el turno de palabras y los niños y las niñas construyen en interacción entre unos y otras cuál es lo que ellos consideran, lo que ellos entendieron. Y bueno, solo por mencionar algo, un resultado, que ya vamos a acabar. Esta actividad logra erradicar, entre otras cosas, el rezago educativo, por ejemplo, en lectura. También logra que los niños y las niñas alcancen mejor autoestima a la hora de enfrentarse a grupos, enfrentarse a situaciones de este tipo, ¿no? Y hay que decirlo, porque sabemos que tenemos muchos maestros y maestras esta noche, esta tarde. Esta actividad y estas actuaciones de éxito, en vez de ser una carga, ayudan a los maestros y maestras a resolver lo que tienen que hacer más rápido, más fácil, y conseguir los objetivos que les dicta la SEP y lo que tienen que hacer con lo que ya tienen. Por ejemplo, esta maestra que nos recuerda que para qué se va a inventar actuaciones nuevas si ya tiene estas concretas que dan los mejores resultados y que las puede integrar a su ruta de mejora y a sus estrategias globales, ¿no? Y como dice otro, ellos desde la fase intensiva del Consejo Técnico ya lo han planeado para que sea una cosa estructural a lo largo de su
Esta, con esta me despido, estamos sobre el tiempo. Solo decirlo que en México está llegando, como decía al principio, gracias a la alianza entre Natura y Vía Educación, que es la ONG con 10 años de experiencia en educación, la cual se formó, tiene un grupo de 20 personas expertas en 5 estados de la República que están ayudando a las escuelas a conocer las actuaciones de éxito y los acompaña a lo largo de su proceso de implementación para que lo logren exitosamente, ¿no? Entonces, con esto los dejo y pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso, Alfonso Domínguez. Muchas gracias. Les voy a presentar a ustedes. A lo mejor hay gente que no conoce qué es Enseña por México. Enseña por México es el capítulo mexicano de una gran organización mundial. Empezó en Estados Unidos, Teachers for America se llamaba ahí, y luego fue Teachers for the World, y hay un capítulo mexicano que es una organización valiosísima que toma, incorpora, invita maestros, los forma, los capacita y luego los regresa a las comunidades con una serie de herramientas y de elementos. Les quiero presentar a uno de estos profesionales de Enseña por México, se les denomina PEMS, Profesional de Enseña por México, el maestro José Manuel Náchez. Él es responsable de la asignatura de matemáticas en primaria, asesoramiento en lectoescritura y colaborador en curso de inglés básico. Ahora José Manuel nos dirá en qué zonas de la República, porque ha estado en diferentes estados haciéndose cargo de diferentes responsabilidades y nos va a compartir su práctica. Antes vemos un video de este trabajo de Enseña por México. Corre video, por favor. Thank you.
Adelante, José Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Sí, bueno. Buenas tardes, ¿cómo están? Creo que ya se fueron casi todos. Bueno, no importa. ¿Cómo están? Les voy a decir igual que, como les digo a mis alumnos, tengo un grupo de segundo grado actualmente. Y les digo, ok, siempre que lleguemos, les voy a preguntar, ¿cómo están? Y vamos a hacer una cosa. Es que no sé si están bien, pero ¿bien qué? ¿Bien mal? ¿Bien aburridos? ¿Bien tristes? ¿Preocupados? No sé. O sea, yo les digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a llegar y vamos a decir, ok, estamos bien listos para aprender, ¿ok? ¿De acuerdo? Empezamos. 1, 2, 3. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Y créanme que todos los días están bien listos para aprender los alumnos. Es algo fabuloso y extraordinario. Bien, ahora, vamos a comenzar ahora sí con la presentación. Bien. Ahí está. Algo breve. Gracias. Pues yo soy Manuel Náchez. Para ustedes, para mis alumnos, soy el maestro Náchez. Soy PEM 2015, como ya lo mencionaba acertadamente Kurchenko. Soy PEM, profesional de enseñanza por México. Ingresé hace un ciclo escolar. Y, bueno, les voy a hablar algo acerca brevemente de mí. Yo estuve antes de Enseña por México en un programa llamado CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo. Estuve ahí 3 años prestando servicio. Primero de preescolar comunitario, después fui tutor de primaria y después fui instructor de secundaria comunitaria. Entonces, como que, pues ya, ¿no? Ingresé a lo que viene siendo lo normal. No contento con ello, quería hacer algo más. Vi el programa de Enseña por México y, pues, ingresé y me ha gustado bastante. Bien, ahora, bueno, para entrar al contexto, ya vimos todos que pues, la desigualdad educativa no es como que privilegio del país. En Latinoamérica, lamentablemente, millones de niños, niñas y jóvenes pues, no están recibiendo una educación de calidad, una educación que pues, realmente todos los alumnos deben merecerse. Enseña por México es una organización sin fines de lucro que pues, está comprometida con el cambio social y el combate al rezago educativo. Esto lo realiza a través de jóvenes profesionistas que muestran un perfil de excelencia y pues, están como que muy comprometidos con el país. Esto para realizar un cambio académico, no solo académico, sino también social. Dentro y fuera de las aulas de educación básica y media superior, trabajamos con primarias, secundarias, algunas telesecundarias y bachilleratos. Desde 2011 forma parte de la red internacional de Teach for All y junto con otros 39 países y ahora somos, son 49.500 alumni. Alumni es el término que una vez que, cuando ingresan a Enseña por México es por 2 años. Se dice que por 2 años para que genere un impacto en la comunidad en la que se integran. Por lo tanto, una vez que termina estos 2 años el PEM, sale como alumni y pues continúa realizando sus labores enfocadas a la educación. Ok, somos un movimiento conformado por líderes, ya lo mencioné para no repetirlo. Nuestro objetivo es que todos los niños y niñas reciban una educación que les permita alcanzar su máximo potencial. Sacar lo mejor de los estudiantes, no hablarles solamente verbalmente, sino hablarles, tocarlos con el corazón, llegarles hasta el alma, fomentar los valores, practicarlos, no trabajarlos solamente como el respeto a ese estudio, sino que practicarlos día a día, manejar mucho la mentalidad, que trabajemos ellos que estén bien visualizados hacia que quieren continuar estudiando, tengan visualizada una carrera, que quieran llegar a la universidad y terminarla y quieran después, una vez que salgan de su comunidad para estudiar, regresen a la misma y puedan ser ellos mismos ahora los agentes de cambio. Bien, vamos ahora, esto igual ya lo dije, puedan tener una educación de calidad sin importar su origen. Muy importante. Yo creo que el lugar de nacimiento no debe limitar las oportunidades de desarrollo. Esto es referente a lo del contexto. Hay que romper con esos paradigmas, de que pues el que tiene más, ahora sí que posición económica es el que tiene más oportunidades y pues obviamente estamos en contra de, para mí estoy en contra, creo que cualquier alumno, sea alumno de Chiapas, sea alumno de Puebla, sea alumno de Guanajuato, tienen exactamente las mismas oportunidades para desarrollarse. Y no solamente los alumnos, también los PEMS deben tener oportunidades y Enseña por México me ha brindado bastantes oportunidades de desarrollo, capacitaciones y déjenme confesarles que la oportunidad que me ha dado es viajar en avión por primera vez para estar aquí, así que pues créanme que fue extraordinario. Y pues, llegó a tiempo, espero. Llegué un poquito tarde el desayuno, pero lo bueno es que ya estamos aquí. Muy bien. Bien, cuando me mandaron a Chiapas, una vez que, se realiza una capacitación intensiva, no sé, ahí presenté varias imágenes, la capacitación que a mí me tocó se realizó en la UTLAP, Universidad de las Américas Puebla. Esta capacitación se hace durante un mes, una capacitación intensiva en la que a los PEMS les dan las herramientas necesarias para impartir una clase y una clase que sea de calidad, que sea algunas estrategias de disciplina. Por suerte,
pues bueno, no suerte, sino que yo soy licenciado en educación primaria, pues ya tenía algunas de ellas y esto me ayudó como que a fortalecer un poco más, pero va enfocado principalmente para los profesionistas que vienen de otras carreras. Me asignaron Chiapas, yo estaba en el municipio de Las Margaritas, daba ahí tercero y cuarto de primaria. Para esto pues tuve que realizar un pequeño diagnóstico de las necesidades que tenía la comunidad y daba clases de matemáticas y reforcé un poco la lectoescritura y unas clases de inglés muy básico. Bien, yo tenía la noción de hacer algo diferente. A mí me decían mis familiares que, creo que ahorita vamos a la fiesta de al lado. Bien, tenía de hacer algo diferente. Entonces, estaba como que la solvencia económica de que pues ya tener mi plaza, presentar el examen para la plaza de posición y todo, o irme a enseñar por México en busca de algo más. Entonces yo decidí irme, pese a lo que me decía mi familia, yo iba en contra, me dicen ahora el viajero, soy viajero porque ando con varios estados dando clases y todo, y me gusta, la verdad es algo que me encanta y me apasiona y voy a seguir haciéndolo. Bien, encontré el Enseñar por México porque es una visión personal y profesional y ahí como que concordamos mucho y encontrar una identidad organizacional que es la que comparto con Enseña. Y bien, quiero cerrar con la educación de calidad reduce la brecha de la desigualdad. Tanto Pedro, tanto Leticia, tanto Alfonso, son barcos distintos de cierta manera, al igual que los que ya han presentado anteriormente, son barcos, sin embargo que no se nos olvide que estamos dentro del mismo mar y este mar es la calidad de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, José Manuel, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Esta mañana que estuvo aquí el secretario Aurelio Nuño de Educación hizo mención de uno de los programas que hoy ocupan buena parte de la energía y de la atención de la SEP, que es Escuela al Centro. Y por eso es que hemos invitado justamente al maestro Pedro Velasco, que es secretario técnico del Consejo Directivo Nacional de este programa, la Escuela al Centro, desde este año, pero tiene un largo kilometraje, ¿no es cierto?, un largo camino andado en materia educativa, director general adjunto de gestión en la Dirección de Desarrollo y Gestión Educativa, en la Subsecretaría de Educación Básica, programa Escuela Segura, escuelas de calidad, escuelas el programa de la reforma educativa, en fin, tiene una amplia experiencia en la implementación de programas de educación pública. Escuchamos las palabras del maestro Pedro Velasco. Pues yo quisiera platicarles un poco, de manera breve el espacio, podemos profundizar en la parte de las preguntas respecto a lo que estamos trabajando en la estrategia Escuela al Centro, que impulsa la Secretaría desde el inicio de la administración, pero que ha buscado un mayor énfasis en los últimos, en este último año, particularmente a partir de este ciclo escolar que inicia. La estrategia Escuela al Centro responde, sin duda, a la reforma constitucional, al mandato de brindar una educación de calidad con equidad e identifica la estrategia, la propia reforma constitucional, como una de las principales estrategias para brindar una educación de calidad con equidad. Ya me adelanté, en fin. Pone en el centro el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas. La propia Constitución política establece la obligación que tenemos los gobiernos federales, estatales, el Congreso de la Unión, de fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. ¿Por qué? Porque la reforma está convencida en que son las escuelas, el colectivo de maestros liderados por el director, con la participación de los padres de familia, como se ha comentado en este espacio, los que conocen mejor que ningún otro funcionario público, mejor que ningún otro actor, los problemas específicos que enfrentan sus alumnos, que enfrentan en sus aulas y que enfrentan en la escuela. Y la apuesta de la Escuela al Centro, la apuesta de la reforma constitucional, es que las escuelas tomen cada día más decisiones y que estas decisiones estén informadas y que estén acompañadas. Este triángulo que ven ahí es lo que nos dice la teoría, como nos presenta la teoría, la investigación, como una de las estrategias para fortalecer la educación y brindar una escuela de calidad. Dar mayor autonomía de gestión a las escuelas, que las escuelas tomen más decisiones, fortalecer la rendición de cuentas, que los padres de familia, la comunidad escolar, tengan un mayor involucramiento en la relación con las escuelas, un mayor diálogo con los maestros, con el director, que se involucren dando seguimiento a los aprendizajes de sus alumnos y estableciendo una relación de colaboración con la escuela. Y finalmente, un tercer elemento que propone la teoría es la evaluación.
poder estar monitoreando al interior de la escuela con la evaluación interna y con evaluaciones externas que también alimenten el propio diagnóstico de la escuela, estar monitoreando fundamentalmente los aprendizajes de las alumnas y los alumnos. Sin embargo, lo que hemos aprendido aquí en México, lo que hemos aprendido en el mundo, es que estos tres elementos, autonomía de gestión, participación de los padres de familia, rendición de cuentas y evaluación, no son suficientes para brindar una educación de calidad con equidad. Llevamos muchos años con el programa Escuelas de Calidad, que ha tenido resultados importantes, que nos ha dado lecciones muy valiosas y que también nos ha mostrado que para que este triángulo tenga resultados exitosos necesitamos fortalecer las capacidades, particularmente el liderazgo del director y del Consejo Técnico Escolar, necesitamos fortalecer las capacidades de los padres de familia para realizar esta rendición de cuentas, para participar de manera más focalizada en las acciones de la escuela y necesitamos también fortalecer el acompañamiento a las escuelas. Que la estructura y que en su totalidad el sistema educativo esté más cercano de las escuelas, brindándoles acompañamiento, asistencia técnica pertinente, que les permita enfrentar estos retos enormes. Veíamos algunas fotos, nos presentaba información la doctora Silvia Smelkes de los retos que enfrentan las escuelas públicas mexicanas. Enfrentar este reto requiere de mayor acompañamiento por parte del sistema educativo. Por eso se planteó la estrategia Escuela al Centro, para focalizar los esfuerzos del sistema educativo en las escuelas, para que cada uno de los servidores públicos, de los actores de la sociedad que estamos participando en el sistema educativo, estemos más cerca de las escuelas para transformar positivamente las prácticas al interior de las aulas e identificar cuáles son las necesidades específicas que tienen las escuelas y dentro de las escuelas los alumnos y brindar este acompañamiento y asistencia pertinentes. Algunos elementos clave sobre los que estamos trabajando para fortalecer la autonomía de gestión son el desarrollo del liderazgo de los directores, fortalecer los ejercicios de evaluación interna, particularmente al interior del Consejo Técnico Escolar, el trabajo colegiado del docente, entre los docentes con el liderazgo del director, la planeación a través de la ruta de mejora. Me dio mucho gusto ver en una de las láminas que presentaba de comunidades de aprendizaje, ver cómo estas acciones innovadoras, la propia escuela las integra en su ruta de mejora, que no es otro instrumento que fortalecer la planeación a partir de un diagnóstico propio que la escuela realiza de su problemática específica. Realizar un uso óptimo del tiempo en la escuela. La jornada escolar en México es reducida, necesitamos aprovechar de la mejor manera ese tiempo a nivel escuela y dentro de las aulas. Estamos impulsando acciones para fortalecer, ahorita trataré de profundizar en ello si me da tiempo, fortalecer los espacios donde las escuelas deciden respecto al uso del tiempo, que las escuelas cuenten con más recursos que lleguen directamente a las escuelas para que las escuelas deciden cómo invertir esos recursos, en qué invertir esos recursos, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, en alianza con las propias comunidades. Estamos impulsando espacios para que los consejos técnicos escolares intercambien experiencias entre ellos. Estamos convencidos en la Secretaría de Educación Pública que la mejor estrategia para el desarrollo profesional docente es el aprendizaje entre pares. Estamos buscando generar cada día mayores espacios para que los maestros tengan intercambio entre ellos. Tenemos un ejemplo, consideramos exitoso, de un diplomado que se titula Una supervisión efectiva, en la cual el gran éxito de este diplomado es lograr hacer confluir a los supervisores del país a compartir sus retos, sus experiencias y aprender entre ellos, por supuesto, con elementos que los enriquecen. El propio Consejo Técnico Escolar tiene este objetivo y estamos buscando en este ciclo escolar espacios para que consejos técnicos de distintas escuelas se reúnan para compartir este aprendizaje, estas prácticas exitosas o estas experiencias educativas de éxito, creo que es el nombre que nos presentaban. Y sin duda, fortalecer la participación activa de los padres de familia. Me voy a ir más rápido. Y ya no puedo regresarme. Les platico. La estrategia Escuela al Centro, de manera muy específica, considera seis líneas de acción. Esta es la que les quería mostrar.
La primera, transformar la organización de la escuela. Estamos desarrollando esfuerzos para que los recursos humanos que existen en el sistema educativo nacional estén focalizados en las escuelas, que las escuelas tengan más recursos al interior, como es un subdirector de gestión, un subdirector académico, asesoría en materia de lectura y escritura, el maestro de inglés, etcétera. Que esos recursos que tiene el sistema educativo estén focalizados en la escuela y que estén también fortaleciendo a la supervisión escolar para que los supervisores atiendan a un menor número de escuelas con un equipo de asesores técnicos que los apoyen para brindar un acompañamiento más pertinente. Una segunda línea de acción es destinar recursos directos a las escuelas. El programa La Reforma Educativa, el programa Escuelas de Tiempo Completo, destinan cerca de 15 mil millones de pesos que van directamente a las escuelas. Y las escuelas deciden cómo se ejerce este recurso con una amplia participación de los padres de familia. En verdad, hemos encontrado dentro de las evaluaciones que hemos hecho que es la mejor manera de invertir los recursos, ponerlos en las manos de la escuela para que la escuela tome decisiones para adquirir materiales, para adquirir equipamiento, para realizar capacitación, etcétera. Y yo sí destacaría que estos programas, dentro de los recursos limitados, están altamente focalizados en las escuelas más marginadas del país. El 67% de las escuelas del programa de la Reforma Educativa son multigrado, el 50% de las escuelas de tiempo completo son multigrado, una de cada dos escuelas indígenas participan en estos programas, incluyendo el programa Escuelas de Calidad. Sin duda nos falta la otra mitad, nos faltan muchísimas escuelas, pero lo que sí estamos buscando es que estos recursos estén focalizados en las escuelas ubicadas en condiciones de mayor marginación. Y brevemente, fortalecimiento de los consejos técnicos escolares. Estamos impulsando este ciclo escolar un sistema de alerta temprana. Durante este tiempo hemos buscado que los consejos técnicos identifiquen con claridad cuáles son los estudiantes en cada uno de los grupos con nombre y apellido que están quedándose rezagados, porque esos son los que requieren mayor atención por parte de los maestros y por parte del servicio educativo. Y lo mismo a nivel escuela, que los supervisores focalicen sus esfuerzos en acompañar a las escuelas que están teniendo los resultados educativos más bajos. Hablé ya de la participación social efectiva, el uso del tiempo. El reto es capacitar al 100% de los supervisores del país para que puedan, los directores también puedan acompañar a los maestros, observar el aula y con esta observación poder tener un diálogo entre pares, entre profesionales, sobre cómo utilizar de mejor manera el tiempo en el aula, cómo utilizar de mejor manera los materiales e involucrar a todos los alumnos de clase. Y finalmente, un proyecto piloto que se impulsó este verano 2017 es el de escuelas de verano, particularmente en zonas de mayor marginación, para que no se dé este bache entre ciclo escolar y ciclo escolar, donde a veces tenemos rezagos importantes en lo que habíamos logrado a lo largo del ciclo escolar. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Aquí han presentado experiencias de aprendizaje de servicio, de aprendizaje en ambientes informales y también aprendizaje al interior de escuelas. Yo les pediría que compartieran de forma muy breve, en un minuto cada uno, para todos los maestros presentes, a qué retos y desafíos se han enfrentado, qué obstáculos han tenido y cómo los han logrado superar. Leticia, por favor. Sí, yo voy a comentar un reto muy particular que es el tiempo. Un docente que utiliza la metodología de aprendizaje en el servicio, el tiempo que le destina fuera del aula es el doble y a veces el triple que un docente que llega a su clase con material preparado, la imparte y punto. ¿Por qué? Porque tiene que dar seguimiento a la comunidad junto con los alumnos, tiene que generar una serie de vínculos y actividades fuera del aula y no nada más una sola vez, sino tiene que ser durante, si es un año escolar o nosotros que tenemos semestres, en 4 meses efectivos que dura la materia, mínimo tendrán que ser 2 salidas fuera de campo y hay un compromiso con la comunidad externa a la cual se está acompañando o se está apoyando con el proyecto. Entonces, un profesor que implementa la metodología trabaja mucho más en cuanto a horas dedicadas a la clase que un profesor que no, y el sueldo es exactamente el mismo. Entonces, ese ha sido el mayor reto, que la institución se comprometa
a generar incentivos útiles para incentivar a los profesores a que hagan este trabajo, integren claro. esta metodología. Entonces, estamos en ese camino y realmente los profesores que se involucran son los profesores que tienen esta vocación social o función social más fuerte de querer claro. cambiar la realidad y usan la función y autoridad que tienen dentro del aula para este fin. Perfecto. Muy bien, Leticia. Muchas gracias. Alfonso, su visión y su experiencia desde las comunidades de aprendizaje. Dos principales barreras, por decir así, un poco así de bote pronto. La primera es, comunidades de aprendizaje conlleva una transformación total de lo que es la concepción de la escuela, ¿no? Porque de entrada se abren las puertas a la comunidad para que la gente de la comunidad que antes se limitaba, ¿no? Hasta aquí llega la puerta de la escuela y por lo tanto hasta aquí llegan los papás. Y ahora se abre, ¿no? las puertas y ellos entran a ayudar en la educación, a ayudar en la evaluación y ayudar en la toma de decisiones. Ese es el primer miedo que es un obstáculo. Al principio, como no estamos acostumbrados a que las familias entren con ese grado de participación, claro. se cree que o no van a participar o que si lo van a hacer va a ser un caos, ¿no? Y la experiencia nos ha mostrado, en base a lo que estamos haciendo, que no pasa así. En México, las familias cuando se les abre las puertas con diálogo igualitario, cuando se les abre las puertas a aporten a la educación de sus hijos e hijas, lo hacen muy fuertemente. Segunda barrera que nos hemos encontrado es que se cree en un principio, pareciera que las actuaciones educativas de éxito van a generar más chamba, más trabajo, ¿no? Porque te escucho, te hablamos de un proyecto, de investigación. Claro. No sé, si yo hay mucha resistencia entre docentes piensa, hijo, si así con lo que tengo no alcanzo con las horas que tengo. Los maestros y maestras van muy, muy, muy apurados, tienen mucha carga administrativa, pero lo que pasa es que mientras más profundizamos en la parte científica, se dan cuenta que les ayuda a agilizar todo lo que tienen que hacer y hacerlo muchísimo más rápido. Entonces, este miedo inicial de que nos va a dar más trabajo se rompe mientras más formación hacemos en las bases científicas, porque acaban dándose cuenta que estas son respuestas que pueden implementar mañana en su grupo y acelerar los aprendizajes y resolver todo lo que tienen. Bien. ¿No? Les voy a pedir en un momento más que pensemos en recomendaciones muy concretas y específicas para todos los maestros presentes. José Manuel, por favor. Sí, bueno, pues el reto más grande fue al llegar a Chiapas principalmente, fue que los maestros titulares nos veían con recelo. Ellos pensaban que les íbamos a quitar su plaza, que que los íbamos a desplazar o algo por el estilo. Entonces, no nos querían. No sé por qué piensan eso allá, casi no pasa. Desconozco eso, ¿no? Totalmente, pero bueno, por fortuna, poco a poco, al pasar de los meses, de las semanas, de los días, se fueron dando cuenta que pues, las actividades que planteábamos eran realmente para beneficio de los alumnos. Y no solo eso, también a veces generábamos actividades para los mismos maestros, para los compañeros maestros, para los directivos. Entonces, se fueron dando cuenta que realmente sí íbamos a lo que íbamos, ¿no? A colaborar, a ayudarles, a apoyarles en lo que necesitaran. Yo tenía tercero y cuarto, reitero, no porque los maestros no sean hábiles en esa asignatura, sino porque pues yo dije que ese era como que mi fuerte. Y me dieron solamente algunas horas, lo cual estoy muy agradecido. Y reitero, al pasar de los meses nos fueron dando más actividades. Aceptando. Claro, aceptando. Es decir, se venció la resistencia, digamos. Exacto, nos asignaban más, actividades, lo cual era fabuloso. Ya al final, ya en los consejos técnicos, nos teníamos voz y voto y todo, así que estábamos muy, muy bien. Muchas gracias, perfecto. Pedro, Escuela al Centro, retos, obstáculos, desafíos que ha tenido que ir superando en el tiempo. Sí, pues muchísimos. Me centro en tres, quizá. El primero, la escala. Estamos hablando de 200,000 escuelas públicas con una altísima dispersión y eso, sin duda, implementar cada una de las acciones lo hace muy complejo. Y esto se combina con un segundo reto que quería destacar, que es la comunicación. A veces hemos fallado mucho en la comunicación, no hemos sido sencillos, claros en la comunicación. Asertivos. Y buscamos hacer una acción en beneficio de las comunidades escolares, por ejemplo, ahora buscamos que las comunidades tomaran decisiones respecto al calendario escolar y se generó un debate, serie de mitos y desconfianzas e invenciones lejanas del objetivo simple que era que las escuelas decidieran asumieran si mayor autonomía un poco. El primero de noviembre nunca hay clases porque tenemos muy arraigado el Día de Muertos. Voy a suspender clases el primero y voy a dar clases otro día. Este objetivo que era muy sencillo, muy específico, por problemas en la comunicación, por la velocidad con la que se mueve el sistema educativo, nos ha dificultado comunicar las cosas con mayor claridad. Y la tercera, pues también es la historia del sistema educativo, un sistema educativo que es todavía sin duda muy vertical, con muchas relaciones
no vinculadas al mérito, no vinculadas al objetivo educativo, y buscar que esta estructura, que es muy vertical, cada día se convierte más, sea más horizontal, implica sin duda lastimar intereses, lastimar formas de hacer, formas de vida, y ese es quizá el mayor de los retos. Y vencer resistencias me parece también un reto importante, ¿no? Recomendaciones, y vamos con preguntas del público. ¿Qué recomendaciones puntuales, precisas para ustedes? Han aprendido muchísimo haciendo lo que hacen, han aprendido muchísimo construyendo estas comunidades, aprendiendo con el otro, estableciendo este vínculo entre tutores, facilitadores, maestros, líderes educativos. ¿Cómo transmiten eso a esta comunidad de docentes y qué les recomiendan que hagan? Porque uno ve eso así en la pantalla y dice, pues es imposible que yo lo pueda hacer en mi escuela. Y no, quiero pensar que sí se puede. Sí, en concreto yo los invito a investigar y capacitarse y certificarse en la Estrategia Pedagógica de Aprendizaje Servicio. Hay cursos en línea que ofrece CLAYS, que lo pueden buscar en internet, las siglas son CLAYSS.org. Despacito, maestra, despacito, perdón. Despacito. CLAYSS.org. Y esta organización de la sociedad civil tiene su sede en Buenos Aires, en Argentina, pero es la organización que ha impulsado esta estrategia en Latinoamérica. Y tiene cursos en línea bastante accesibles y vale la pena capacitarse, certificarse y empezar a integrar la metodología, porque lo que van a tener como consecuencia, una, es que hay estudios que garantizan la mejora de la calidad educativa en el aula, y la otra es que el compromiso del estudiante en cuanto a sus responsabilidades como tales se incrementan y se consolidan. Doy un ejemplo muy concreto. En la Universidad de Monterrey tenemos 5 preparatorias, y en una de las preparatorias una maestra de la materia de literatura les encargaba hacer cuentos a los jóvenes. Uh-huh. Y pues inventaban cuentos para la novia, para el amigo, para el papá, para el tío. Y entonces se hizo esta metodología de aprendizaje servicio vinculándose con una organización que se llama Alianza Anticáncer Infantil. Y entonces, en lugar de hacer un cuento para el pariente, ¿verdad?, o la novia, desarrollaron cuentos para apoyar y dar apoyo moral a niños que tenían una vida limitada en cuanto a periodo de semanas a meses, y desarrollaron un libro en un periodo de un semestre, desarrollaron un libro con cuentos e historias inspiradoras y empezaron a ir a leérselas a los hospitales y a diferentes lugares donde había niños en situación con esta enfermedad terminal. Y eso generó que esos trabajos ya no estaban escribiendo un cuento que tenían que entregar y tenían que recibir una calificación. No era una carga. No, al contrario. Una inspiración. Ellos, el proyecto era nada más hacer los cuentos escritos. Ajá. Y llegaron a un libro, encontraron recursos para generar la edición y la impresión del documento. Y con un impacto comunitario, además. Y aparte ellos mismos propusieron ir a leer los cuentos. Entonces, si queremos ese tipo de frutos a nuestros estudiantes, esta metodología es algo muy práctico, muy concreto, que implica más horas de trabajo, sí, pero vale la pena. Y es mi recomendación concreta. Excelente, Leticia. Muchas gracias. Alfonso, por favor. Dos recomendaciones. La primera es basarnos en evidencias, ¿eh? Y esta recomendación no la hago solo a los maestros y a las maestras, sino también a la gente que damos recomendaciones a escuelas y a quienes están del lado de las políticas públicas. En la sociedad de la información en la que nos encontramos actualmente, uno puede perfectamente entrar a la página web de la Universidad de Harvard, por ejemplo, y ver qué es lo que se está investigando ahí. Entrar a la página web de la Universidad de Wisconsin, que es la número uno en temas de educación actualmente. Ver qué están haciendo, entrar a las principales revistas científicas a nivel internacional. JCR es un ranking que las enlista, pero hay otros, Scopus, hay otros, y ver qué es las primeras, las de hasta arriba, qué es lo que están diciendo. Porque es muy importante, los programas de investigación, porque es muy importante que empecemos a ver si aquello que hacemos en clase, aquello que hacemos en la escuela, es lo que la comunidad científica internacional recomienda. Está validado. O no, claro. Porque voy a decir una cosa, no voy a decir qué cosa en concreto, pero hay prácticas que hacemos que de hecho generan fracaso. Y lo dejo ahí. La segunda recomendación Y que no pasa nada, es decir, el fracaso es también una forma de aprendizaje, ¿no es cierto? Si es mi hijo, yo quiero que no fracase. Entonces, pero la vida no está llena de puros éxitos. Entonces, ¿no? Como profesionales de la educación, hay que evitar ese fracaso. Y se evita más fácil si nos basamos en evidencias científicas. Por otra parte, y esto está ligado totalmente, que no se queden con lo que les digo yo.
ni lo que les decimos nosotros, que vayan y lo comprueben, entrando a la página web de lo que les puse ahí arriba el proyecto, que vean las páginas web de Harvard, de Wisconsin, etc., y que cuestionemos cada vez más, cuando un ponente me está diciendo que algo funciona, que me diga dónde se ha probado, qué evidencias hay de que funciona, que da mejores resultados, porque mi niño o mi niña, yo no tengo hijos todavía, pero no son ratones de laboratorio para experimentar con ocurrencias, quiero algo que resulte ya, ¿no? Sustentar. Que nos vayamos un poco a las evidencias, ¿no? Muy bien, perfecto. José Manuel, por favor, adelante. Pues recomendación será que estemos abiertos al cambio, ¿no? Que no le tengamos miedo al cambio, aceptemos ahora sí que la ayuda es difícil por lo que mencionaban hace rato de cuestión del orgullo, pero aceptar el cambio porque con ello se pueden hacer cosas realmente extraordinarias tanto dentro como fuera del aula. Voy a poner un ejemplo que me pasó allá, estando en Chiapas. Pues había un comedor ahí en la primaria y estaba con una compañera y mi compañera me dijo que le enjuagara el traste, bueno la taza y el plato. Pues yo se lo enjuagué normal y todo, y todas las niñas, alumnas, principalmente las más grandecitas, me quedaban viendo. Me preguntaban, maestro, ¿es su esposa? Y yo, no, ¿por qué? Entonces, ¿por qué le lava los trastes? Y yo le dije, lo que pasa es que pues, tanto hombres como mujeres podemos hacer las mismas actividades. Entonces, ahí me di cuenta que el machismo estaba muy arraigado. Por ello ya empezamos a trabajar con actividades de, bueno, en este caso de igualdad, equidad de género, etcétera, etcétera. Y poco a poco ya se fue eso disipando. Pero sí era algo realmente de grave en cuestión de machismo. Igual había, nos dimos cuenta que en algunas de las casas, pues inclusive había violencia por parte de los padres. Entonces una serie de cosas que pues uno se va dando cuenta. Entonces, que estén abiertos al cambio. O sea, nosotros como PEMS vamos a apoyar en lo que sea necesario. Y si en algún punto dado llega un profesional de Ciudad por México a sus escuelas, que espero que llegue pronto, pues lo acepten. Porque la verdad es que se siente un poco feo que no nos acepten. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias. Pedro, por favor. Pues yo sugeriría primero... ¿Cómo por dónde empezar? Por dónde empezar, pero... Hay un planteamiento que hemos hecho a las escuelas y yo creo que por ahí tenemos que empezar. Y le hemos planteado a las escuelas, y además lo viene haciendo de hace muchos años, no es nuevo, que construyamos una ruta de mejora, que tengamos una planeación al arranque que se base en un diagnóstico muy concreto, que identifique nuestros problemas muy específicos, que defina prioridades concretas, que visitemos permanentemente esa planeación para revisar si la estamos implementando, qué resultados está teniendo, dónde no está funcionando y tengamos el valor del cambio. Si esto que definimos al principio no funcionó, necesitamos ajustar, por supuesto, basados en el conocimiento y en la evidencia, habiendo muchísimo conocimiento y evidencia en el propio saber de los maestros, que esta ruta de mejora se construya en equipo, trabajando en equipo con la participación de todos los actores que forman este equipo y que estemos realizando a determinado tiempo una evaluación interna, si tenemos la posibilidad, una evaluación externa que nos permita corregir el camino. Eso han venido trabajando las escuelas desde hace tiempo, particularmente en estos últimos ciclos escolares. Creemos que con éxito, esos son los resultados que nos manifiestan las evaluaciones que hemos hecho. Y creo que esto también es algo que aplica a la actividad de una organización, de una oficina del sector público. Y la segunda, diría yo, tener confianza en las escuelas, tener confianza en nuestros maestros, en que las escuelas tienen ese conocimiento y ese saber docente, que nos atrevamos como país a apostarle a la autonomía de gestión de las escuelas o de las comunidades que tienen esta, como ningún otro actor, tienen este compromiso, esta cercanía, esta capacidad de contextualización. Y a veces en el sector educativo le tenemos mucho miedo a la autonomía de gestión de las escuelas y yo creo que tenemos que tener confianza en esos colectivos que en general, en su mayoría, son profesionales, tienen años de experiencia y tienen un compromiso inmenso, claro, con las niñas y los niños de México. Tú dices miedo, yo diría pánico, mi querido Pedro. Me voy a permitir, antes de tomar preguntas, tenemos unos 15 minutos más o menos para preguntas. Vamos a tomar 3 en línea y responden. Si ustedes hacen la pregunta rápida y puntual, así de rápido y puntual responden también los panelistas. Agrego 2 recomendaciones y retomo a partir de lo que ustedes han dicho. Aprendizaje en red o aprendizaje horizontal, lo mencionaste tú y ustedes también.
uno aprende de los pares, ¿no? Aprende de los que hacen lo mismo que yo y están conmigo y realizan la misma actividad, y es algo que hemos venido insistiendo aquí desde la mañana, y por eso su participación en línea es fundamental. Y otra cosa que siempre menciono y que tiene que ver con los ministerios y las secretarías, yo creo que, y estoy de acuerdo con ustedes, en que los maestros hagan cosas por sí mismos y que se metan a un sitio y tomen un diplomado en línea y busquen una investigación en una revista. Y es decir, no tenemos que esperar a que venga el plan de capacitación de la secretaría de no sé dónde. Los maestros tenemos que tomar la iniciativa en nuestras propias manos, y hoy hay cientos de plataformas en línea que permiten formarse, capacitarse, aprender, comparar modelos con otras partes del mundo, sustentar lo que hacen en Corea y en Finlandia, etcétera. Maestro, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Alejandro Barrón, de la Técnica 3 del Estado de México. Mi pregunta es para el maestro Pedro. Maestro Pedro, estoy preocupado porque a lo largo de este día he escuchado que el gobierno, a través de las instituciones, está tomando diversas medidas para fomentar esa excelencia educativa. Pero, sin embargo, para no caer en la demagogia, en nada más las promesas, ¿qué se pretende hacer inmediatamente para que nosotros, como maestros, no veamos cada vez más derrumbarse en nuestra escuela? Los recursos no llegan, los padres de familia no aportan y nosotros nos vemos en situaciones muy carentes. Bien, muchas gracias, maestro. Otra de este lado, preparamos respuesta, por favor. Adelante. Audio, no, está apagado eso, por favor. Me refiero al micrófono, por supuesto. ¿Listo? Ahí. A veces falla, ¿eh? No confíen tanto en la pedagogía. En la pedagogía sí, en la tecnología no. Bueno, hola, soy Marinela, ya algunos de ustedes me conocen, soy la presidenta del IFIE. José Manuel, gracias por explicar que ustedes, los PEMS, los profesionales de Enseña por México, no vienen a sustituir a los maestros. Eso es bien importante. Vienen a complementar. Ellos no tienen plaza. Y eso aparte era muy importante que la dijeras, José Manuel. No vienen ellos, algunos a lo mejor aspiran un día a una plaza, sobre todo tú que eres normalista y que eres licenciado en educación, pero que no se vea que los PEMS son una amenaza ni vienen a reemplazar ni a sustituir al maestro. Qué bueno que lo aclaraste, ya después al final me dio muchísimo gusto. Y te pregunto nada más muy rápido, ¿aspiras a una plaza, concursar alguna plaza de maestro algún día? Bien. Y le quiero voltear un poquito a Pedro y preguntarles después a los maestros si ya se está implementando lo de escuela al centro en sus escuelas. Y que nos que diga, no se quede bien en la teoría, una, en la práctica. Un sondeo empírico muy rápido. Rápidamente, una tercera. De este lado, ¿hay micrófonos o no hay micrófonos? Allá atrás, aquí, rápidamente. Escuchamos, maestra. La tercera. Allá hay micrófono. No, ¿tienen que tener micrófono? No es a viva voz. Que les den micrófono. Venga. Maestro Pedro, buenas tardes. Primero que nada, agradecer el haberme considerado y estar aquí. De verdad, muy aprovechoso. Bienvenida, maestra. Y la otra, ¿qué requisitos o estrategias debe emplear o debe tener una institución para integrarse al programa de Escuelas al 100 dentro de las prioridades del programa del manual de, ¿cómo se llama? Las cinco prioridades. ¿Sí? Dentro de las cinco prioridades tenemos el sistema de Escuelas al 100. ¿Cuáles son las características que debe tener una institución para poder participar? Ya sabemos que son elegidas por alguien, pero no lo sabemos por quiénes. Bien, ¿no? Muy bien. Y solamente la otra. De verdad, las supervisiones estamos comprometidos en el trabajo, pero no contamos con apoyos técnicos. Por favor. Muchas gracias. Gracias. Buen punto. Muy bien. Empezamos con la primera, a lo mejor vamos a la segunda y respondemos la tercera. Adelante, Pedro, por favor. Perfecto. Maestro y maestra, yo creo que los dos están muy vinculados porque tienen que ver con los recursos que llegan a las escuelas para poder mejorar sus condiciones físicas y de infraestructura. Comentar que del recurso, y es difícil contestar, pero el recurso es limitado y por lo tanto tiene que focalizarse en las escuelas que tienen las condiciones de mayor carencia.
El programa Escuelas al 100 estará beneficiando en los próximos 3 años con 50 mil millones de pesos a 30 mil escuelas. En verdad es una inversión histórica que está focalizada en las escuelas que el censo identificó con condiciones de mayor carencia en su infraestructura. Y estas en general son escuelas que no están ubicadas en las zonas urbanas. Lo mismo hace el programa de la reforma educativa. El programa de la reforma educativa es este que les comentaba, que transfiere recursos directos a 25 mil escuelas a lo largo del país. Y nuevamente el censo identificó, y con base en los datos estadísticos del censo, las escuelas que tenían o que no tienen agua, que no tenían un aula, que no tenían baños o que los baños no estaban en funcionamiento o que carecían de mobiliario. Y sumando esos 4 factores, se hizo un índice que permitió identificar, según los datos del censo que levantó el INEGI, cuáles son las escuelas en condiciones de mayor carencia en su infraestructura. Y por eso comentaba yo que el 67% de esas escuelas son multigrado. Y no tengo el dato ahorita, pero la inmensa mayoría, cerca del 90%, están ubicados en municipios de alta y muy alta marginación. Y ante la situación presupuestal, pues sí creemos que debemos de seguir focalizando esos recursos en estas escuelas en condiciones de mayor carencia en su infraestructura. ¿Cuándo llegan estos recursos, Pedro? ¿Cuándo llegan? Pues en el caso del programa de la reforma educativa ya tiene 2 años sucediendo, ciclo escolar 14-15, 15-16, se han apoyado a 28 mil escuelas porque muchas escuelas requieren que la inversión continúe. Hace poco estuve en una secundaria técnica aquí en el Ajusco, donde se les transfirieron por 2 años 1.5 millones de pesos que ejerció directamente el director con sus maestros. Y esa secundaria técnica, no lo digo yo, lo decían los maestros, lo decía la directora. Además, tuvimos la suerte que encontramos una directora extraordinaria con un liderazgo impresionante y transformó la escuela con estos recursos mucho más allá de lo que uno pudo haber imaginado. Esto que decía la maestra, ¿toda escuela es candidata para el programa Escuela al Centro? ¿Todas? ¿O unas sí y otras no? El programa Escuelas al Centro incluye muchas acciones. Dentro de ellas está el programa Escuelas al 100, el programa de la reforma educativa. Entonces, el programa Escuelas al Centro, yo diría, no era pregunta para mí, pero diría, ha tocado a todas las escuelas, creo, porque hemos, en su inmensa mayoría, trabajado o han trabajado todas las escuelas en el fortalecimiento de su consejo técnico escolar y su ruta de mejora. Los requisitos, pues yo con gusto ahorita le paso los datos de la coordinación del programa en la Ciudad de México, supongo, para poder ver si están en este índice y en qué índice de carencias se encuentra la escuela. Levanten la mano aquellas instituciones cuyas escuelas ya recibieron algún beneficio, alguna atención por parte de este programa, si son tan amables. Allá, veo manos allá atrás extendidas, varios. No tantos como quisiéramos, es decir, falta la acción. Muy bien, José Manuel, si quieres, por favor. Bien, bueno, hace un momento me sentí regañado literal por la directora, y es que así fue. si aspiro a una plaza, por ahora, no, yo creo que no. Tengo unos ideales un tanto distintos. A obtener una plaza y tener un sueldo base y tener aguinaldo. O sea, no está a lo mejor en un futuro bastante lejano, pero por ahora no. Por ahora me gustaría, no sé, como que exponer a los docentes las prácticas que me han funcionado bastante, de todo lo que me he estado empapando, compartirlo con los compañeros docentes y que ellos lo puedan implementar. Pero para ello necesito primero pues, generar un tipo de proyecto y lo más importante, ¿no? Que alguien me lo pueda financiar. Entonces, pues sí, me gustaría eso, pero plaza por ahora la verdad es que no. Muy bien, muchas gracias. Vamos a otra ronda de preguntas y nos vamos acercando al final. La escuchamos, maestra, por gracias. Favor. Gracias. Laura Trujeque, del Estado de Puebla, supervisora que ascendió el año pasado por examen idónea. Y estoy preocupada, muchas gracias. Estoy preocupada porque no he tomado el diplomado de supervisión efectiva. Allá en mi estado, en mayo, Marco del Castillo, el director de Básica, preguntó que quiénes faltábamos. Y somos muchos. Y el tema es que parece que no hay recursos y que no va a haber una nueva generación. Como decía Leonardo, yo he buscado también otras opciones. Tengo un diplomado en desarrollo de habilidades directivas por la Benemérita Universidad Autónoma.
de, bueno, la UAP. De Puebla, allá, la UAP. La UAP, pero es con un enfoque de psicología organizacional. Ahorita estoy tomando uno de estrés y laboral también. Pero no sé por qué, si los maestros no tenemos ¿verdad eso. ¿Verdad que no? No entiendo claro, por qué. Entonces, o sea, yo sigo buscando, pero sí quisiera estar completando ese trayecto. Ya tomé el de la clase, convivencia, gestión de proyectos, pero me está faltando eso. Mi pregunta es, ¿van a abrir más o ya no? Bien, mi muchas jefa gracias. Tampoco lo ha tomado. Muy bien, apúntese, ¿verdad? Jefa, entonces, apúntese. Ya preguntó. Vamos a otro lado. Muchas gracias. Acá atrás, por favor, escuchamos. Buenas tardes, soy la profesora Lucero Anaya, de Jardín de Niños, Cuajimalpa. Usted mencionaba, doctor Pedro Velasco, que el programa Escuelas de Calidad es un programa excelente, que ha dado excelentes resultados y se han comprado materiales y etcétera. Y los docentes nos capacitamos. ¿Por qué motivo ya no lo dan? Se convirtió en el blanco favorito de todas las preguntas, hombre. Aprovechen al resto de los panelistas, ya está acostumbrado, le gusta, quiere ser piñata. Adelante, por favor, lo escuchamos. Buenas noches. Saray Santana, de Guanajuato, Acámbaro, Guanajuato. Dentro de nuestra visión de lo que es la escuela al centro, yo interpreto, quiero creer, que tenemos que trabajar en los consejos técnicos educativos y enfocarnos en esa transversalidad, en enfocarnos en nuestros niños que tienen las necesidades especiales, en los niños que tenemos de bajo nivel de aprendizaje. Y sin embargo, no sé si sea en los casos de los demás maestros, estamos gastando una cantidad de tiempo impresionante en llenar formatos de papelería en vez de ubicarnos en nuestros niños. Para poder yo entender y trabajar con los demás maestros en la transversalidad y crear un proyecto, tengo que ocupar horas y estarlos buscando, correteándonos en las horas que tenemos en nivel secundario. Es muy difícil que coincidamos para poder utilizar estos, crear estos proyectos. Y sin embargo, cuando tenemos la junta de consejo técnico, se nos va en este formato y este formato y este formato. Y lo que nos interesa, que es sentarnos todos a planear, hacer nuestras planeaciones en esta sesión, aclarar nuestro proyecto único del mes, y terminamos haciendo, si acaso lo terminamos hacer, en acompañamientos en los 10 minutos de receso que tenemos. Gracias, maestra, muchas gracias. Creo que toca un punto medular. De que pobres de ustedes, porque la mitad de la vida se la pasan llenando papelitos, que luego ahí nada más se acumulan y se empolvan porque nadie ve. Ellos dicen que sí, pero dicen mentiras, no es cierto, nadie los ve, y los convierten ustedes en burócratas espantosos. También le tocó. Va a responder el maestro Velasco a esta última ronda, y espero que alguien, si vuelvo a abrir el micrófono, tenga preguntas sobre el resto de los temas, no solamente sobre Escuela al Centro. Adelante, Pedro, por favor. Respecto al diplomado, maestra, y tratando también de señalar, la Escuela al Centro es un conjunto de acciones diversas. Una de ellas son distintas acciones que estamos destinando a fortalecer la capacidad de los directores. Una de ellas, el diplomado, ha alcanzado a 12.500 de los 16.000 supervisores que tenemos en el país. Y por supuesto que va a haber una cuarta generación, por supuesto que va a haber recurso para una cuarta generación, que tenemos la expectativa de que alcance a casi el 100% de los supervisores. ¿Por qué no? Porque no el 100%, porque todo el tiempo hay cambios. Pero sí va a haber la cuarta generación y ya nos dirá si el diplomado funcionó bien o qué tenemos que mejorar. Y otras acciones que también van a alcanzar al 100% de los supervisores es un taller que consideramos también valioso de capacitación para observación del aula, para que los supervisores desarrollen habilidades para poder entrar a las aulas respetuosamente, con respeto hacia los maestros, poder ver cómo se utiliza el tiempo en el aula, qué materiales se utilizan, qué alumnos no se están involucrando, y con esa información retroalimentar al maestro. Y otras capacitaciones que estarán llegando al 100% de los supervisores son un taller para evaluar capacidades de lectura, escritura y cálculo matemático de las niñas y niños. ¿Para qué? Para que los supervisores, los directores y sobre todo los maestros fortalezcan su evaluación interna,
e identifiquen a esas, con mucha precisión, a esas niñas y niños que no están leyendo bien, que van en cuarto de primaria, las calificaciones pues más o menos van con 6, 7, 8, hasta 10, pero claro, si les haces una toma de lectura, una toma de escritura sencillas, puedes identificar que no está leyendo, que no está escribiendo, que no está con las bases matemáticas y que es un candidato a desertar el día de mañana cuando pase a secundaria y se enfrente a esa realidad. Entonces necesitamos detectar a tiempo y necesitamos intervenir de manera oportuna y es un taller que se estará dando al 100% de los supervisores. Respecto al tema de los papelitos. De los papelitos de descarga administrativa, yo quisiera pensar, y ustedes me pueden corregir por supuesto, que las últimas dos guías de consejos técnicos escolares que han llegado a los consejos ya no tienen tantos cuadritos ni tantos formatos. ¿Sí? ¿Todavía? Bueno, está bien. Tienen una reducción importante, pero entonces quiere decir que no hemos hecho lo suficiente. Y en cuanto a descarga administrativa, sí es que va mucho más allá de los formatos del Consejo Técnico, sí es uno de los retos principales que tenemos. Estamos trabajando en una nueva normativa que establezca una ventanilla única que evite que actores distintos al sistema educativo soliciten información y acciones de las escuelas y que actores distintos del sistema educativo lleguen por distintas vías a la escuela, que haya una sola ventanilla que filtre y que haga las solicitudes a la escuela. Y también necesitamos de su apoyo, vamos a lanzar una encuesta para que nos ayuden a identificar con mucha precisión cuáles son esos formatos que tenemos que eliminar y para identificar quién es el responsable de ellos. Pedro, todos. Todos. Está bien. Vamos a otras, ¿es para alguien más? Ya, el señor director no lo vamos a molestar con más cosas. Faltaba una de este lado, perdón. La maestra de Coajimalpa, del programa claro, Escuelas perdón, de Calidad. Claro, perdón. Un servidor coordinó el programa Escuelas de Calidad, tuve el honor durante 3 años y estoy seguro de que es un programa efectivo que beneficia a las escuelas. La decisión del sector educativo con la Secretaría de Hacienda fue fusionarlo con el programa de la reforma educativa, porque ambos tienen como objetivo central fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas y tienen como uno de los elementos importantes transferir recursos directo a las escuelas para que el Consejo Técnico decida cómo se ejerce ese recurso. Entonces, esto continúa a través del programa de la reforma educativa. Estamos transformando los lineamientos del programa de la reforma educativa para que se parezcan más al PEC. Hace poco tuve una reunión, no digo con quién, y me decían, ustedes lo que quieren es que se parezca más al PEC. Sí, porque el PEC, además de transferir el recurso directo a los planteles y tener una cobertura grande a nivel nacional, nos ha dejado muchas lecciones para fortalecer las capacidades de gestión de los directores. Entonces, estamos transformando el programa de la reforma educativa para que aprenda esas lecciones exitosas del PEC y para que pueda ampliar la cobertura en función de eso sí, de la disponibilidad presupuestaria. Un aplauso al maestro Pedro Velasco con nuestro agradecimiento. Ya no vamos a hacer más preguntas porque si no parece emboscada y no lo es, parece celada. ¿A quién es? Buenas tardes. Sí, la pregunta que tengo, bueno, primero mi nombre es Marta Graciela Silva Rodríguez y vengo de Saltillo, un saludo de allá del Zarape, de la ciudad del Zarape. Eso. Y la pregunta que yo tengo es para el profesor José Manuel Náchez, porque su trabajo, bueno, felicitaros a todos por su participación, pero el trabajo que hace nos pareció bien interesante y queríamos saber cómo seleccionan sus escuelas a donde van a desarrollar esos trabajos y pues si se puede, de una vez apunten las de nuestra zona escolar. Muy bien, muchas gracias. Enseguida el profesor Náchez, ahí atrás, escuchamos. Perdonen que no les diga yo a los demás, pero esto va para el joven Pedro directamente. Gracias a Marinela, un año más que me recibe con mi tercera y media edad, porque en todos lados me están cerrando las puertas. Y la pregunta es esta. Joven Pedro, ¿dónde están los supervisores? Me acaban de hacer una grosería, una discriminación en 2 escuelas por vieja, por gorda y por fea. El año pasado tuve cáncer, me tuvieron que operar la cara y parezco lógicamente Frankenstein. Sí, estoy horrible, yo no tengo que decir que no. Y estoy gorda, sí, y estoy vieja también, pero activa y profesionista a cual más.
y él, me encantaría que me dieran la oportunidad de dar una clase en donde quieran, como quieran, para que vean que sí se necesitan. Muchas gracias. Los supervisores. Gracias, maestra, muchas gracias. Una última participación aquí dirigida a... Córrele, córrele, porque se le va la oportunidad. Ahí. Bueno, mi nombre es Belinda Martínez y yo soy de, vengo de Nuevo León, de Monterrey. Soy interventora educativa recién egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, me llama mucho la atención lo que ustedes tres están haciendo en lo que es en las escuelas. Yo trabajo para una empresa y esa empresa está apadrinando una secundaria, es labor social. Y exactamente lo que ustedes hacen es lo que nosotros estamos haciendo en una manera micro. Entonces, mi pregunta es, ¿debería de existir una persona como yo o como ustedes en un plantel, en cada uno de los planteles, para poder reducir la carga de los maestros? Porque todo queremos es que el maestro lo tiene que hacer, el maestro tiene que investigar. Claro, tiene que investigar, pero sobre sus... las materias que está dando. Entonces, cada vez son más cargas las que les dan. ¿Debería de existir una persona como específica que pueda hacer los enlaces con las asociaciones, con las ONGs? Y creo que es importante que a lo mejor y también Secretaría de Educación tome en cuenta eso, que exista una persona encargada específicamente para eso. No sé qué ustedes... Muchas gracias, muchas gracias. José Manuel, la primera respuesta, después Pedro allá, y después tomamos acá la respuesta de cómo podemos vincularnos. Adelante, por favor. Sí, bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Creo que esa voz me agrada bastante, el hecho de que nos digan, no, pues, ¿dónde me anoto? No, casi para que vayan a mi escuela. Eso es, la verdad es que muy alentador. La selección la hace un equipo de parte, bueno, obviamente... de la organización. Primero platican muy de cerca con los gobiernos, después de los gobiernos se pasa con alguien de la secretaría, después de la secretaría se pasan con el director y ya el director define si quieren a alguien en la escuela o si definitivamente no lo quieren, porque ha pasado. Por ejemplo, allá en Chiapas, en el municipio de Berriozábal, si mal no recuerdo, a dos compañeros inclusive los llegaron a correr de la escuela. Ya estaban en la telesecundaria, llegaron dispuestos a trabajar y los corrieron, no aceptaron. El director sí quería, pero sucede que los maestros no. Entonces aquí el director, no sé si pesó más, ahora sí que lo que dijeron los maestros, y lamentablemente no se pudieron quedar ahí. Los pasaron a otra primaria, me parece que les fue ya mucho mejor, pero sí, obviamente pues hay de todo, ¿no? En la Viña del Señor hay personas que sí aceptan, hay personas que no. Pero muchísimas gracias, ahorita tomamos nota de la escuela y me pongo en contacto directamente con el director, el jefe Eric, y pues a ver qué dice. Muchas gracias, gracias José Manuel. Pedro, ¿algún comentario? Gracias, pues nada más decir a la maestra que lo más importante para poder enseñar creo es esa disposición, esa voluntad y ese compromiso, y ahorita bajando de aquí me acerco con usted para poder buscar, impulsar que usted pueda compartir todo lo que tiene que enseñar y que dar. Comentar respecto al tema de estas figuras, la escuela al centro sí plantea que las escuelas cuenten con un subdirector de gestión que ayude a descargar administrativamente al maestro, pero además que le ayude a las tareas de gestión, no solo administrativa, sino de gestión en la relación con padres de familia, en la planeación y el seguimiento de la ruta de mejora, y un subdirector académico. Sin duda el reto es ir teniendo los recursos humanos para que las escuelas empiecen a contar con estas figuras. Estamos realizando un monitoreo permanente para ver cómo vamos avanzando. Se ha avanzado poco. Sí, ya se ha avanzado poco, pero el reto presupuestal, el reto de personal es enorme. Estamos hablando de 200,000 escuelas públicas a lo largo del país con una altísima dispersión poblacional. Y yo quería pedirles a las maestras y maestros que me dijeron de manera muy concreta que la guía no ha logrado tener esta disminución que hemos buscado y que un servidor que es responsable de ese tema en específico, ustedes han manifestado, no hemos logrado. Me gustaría invitarlos en verdad a sentarnos en un grupo de trabajo y que me ayudaran a identificar cómo hacemos que esta guía, que además ustedes pueden agarrar esta guía y hacerla a un lado y no trabajarla. La guía es una herramienta de apoyo para los consejos técnicos escolares.
los consejos técnicos. Nosotros lo hemos puesto en blanco y negro en cada una de las guías. Acabo de tener reuniones esta semana con subsecretarios. Les hemos solicitado, implorado que por favor respeten la autonomía de las escuelas, que la guía, si les es útil, utilícenla. Si no les es útil, no la tienen que ocupar. Lo importante para nosotros es que el tiempo del Consejo Técnico se ocupe precisamente en lo que planteaba la maestra, en diseñar acciones específicas para atender a los niños que enfrentan condiciones de mayor rezago y dar seguimiento a esas acciones que se planteen. Ya estas tablas, que ya no aparecen en las últimas dos guías, pero que tenemos que ver qué otras cosas quitamos, tienen ese único objetivo, que le pongamos nombre y apellido a las niñas y niños que en lectura, que en matemáticas, que por inasistencias, que por involucramiento en clase, se están quedando en rezago. Ese es el objetivo de las tablas, no generar esa carga. Además, nadie les tendría que pedir, y es otra cosa que les pedimos a los subsecretarios de todo el país, a los supervisores, etcétera, nadie les tiene que pedir esas tablas, son para ustedes, son una herramienta para tener cuantificado, para tener sistematizado la información. Pero en fin, no lo hemos logrado. Yo ahorita también abajo me gustaría tener esa reunión de trabajo. Eso, muy bien, muchas gracias a Pedro Blasco. Comentarios finales, Alfonso, Leticia, por favor, a manera de conclusión. Bueno, a manera de conclusión, yo le quiero responder a... ¿Tu nombre cuál era? Belinda, que estás en Nuevo León, nosotros también. Entonces, digo, esa propuesta de que haya como una especie de vinculador, articulador en cada una de las instituciones educativas para que ayude como a canalizar acciones, me parece muy buena. Sin embargo, también se requerirá de una persona dentro de la institución que acompañe y contextualice a esa persona. Y son procesos que vale la pena implementar o explorar, pero también implican ciertos recursos, y para eso está el sector privado, que se puede hacer algún tipo de vinculación. Aquí mi comentario va en el sentido de que estamos también las universidades para apoyar a los niveles básico y medio superior, y no solamente a veces las vinculaciones tienen que ser con las entidades gubernamentales de los tres niveles de gobierno, sino también estamos las universidades, está la sociedad civil, está el sector privado. Entonces creo que la escuela también tiene la posibilidad de ser innovador en el tipo de vinculación que hace para mejorar las prácticas que tiene al interior. Y eso es lo que yo quería aportar como conclusión. Muchas gracias. Gracias, Leticia. Alfonso, por favor. Gracias. Un poco escuchando lo que se ha comentado muchísimo, las preguntas que se han hecho, yo coincido, tengo contacto muy, muy seguido con maestros, maestras, directores, directoras, y estoy muy de acuerdo en que la parte administrativa, coincido, les aborda muchísimo tiempo, tienen una serie de problemas, y ciertamente lo que está sucediendo aquí es también como una búsqueda de cómo superar esa carga excesiva, ¿no?, que están teniendo los maestros y las maestras. La única cosa que yo recomendaría dentro de esta lucha, que me parece que es muy justa además, que se busquen, que no perdamos las condiciones como personas que trabajan, ¿no?, positivas, pero que además en esa lucha no se pierda de vista que también hay que hablar de las prácticas que hacemos. Hoy es una muestra de ello, ¿no? Pasamos mucho tiempo, que hay que hablarlo, hablando mucho tiempo de lo que es lo administrativo y muy poco tiempo hablando de las prácticas concretas. Entonces, creo yo que una lucha tiene que ser la parte administrativa y en ese mismo esfuerzo la parte práctica, qué es lo que da mejores resultados para esos niños y niñas, porque los maestros, ellos quieren lo mejor para ellos y ellas. Y entonces, pero no es fácil, Yo lo digo porque sé que realmente la carga administrativa es muy pesada. Entonces, lo digo un poco de su lado, ¿no? Espero que... Muchas gracias, Alfonso. Retomo tu comentario con el aplauso de todos ustedes, por favor, para decir que estas prácticas presentadas aquí esta tarde son un ejemplo de que se pueden hacer las cosas de una forma distinta, de que se puede aprender en asamblea, en horizontalidad, en actividad transversal, se puede aprender con el otro, para el otro y desde el otro. Y lo podemos hacer todos desde el próximo lunes en el salón de clase. Les hago entrega de un muy sencillo reconocimiento a nombre de clase a cada uno de los participantes, con el agradecimiento de clase por su participación. Muchas gracias, Pedro. Y con el aplauso fuerte y enérgico para todos estos panelistas. Por favor, muchas gracias.